cómo se gozan esta cocina de Portadas al Día. Bueno, acá estamos junto a nuestro chef, feliz de estar contigo. Gracias. Y esta receta. Tú sabes que yo siempre he dicho que si nos ponen unas cámaras para los cortes comerciales y una en cada camerino, el rating se va por totalmente. Se hace viral. De verdad, nos hacemos viral. Mira, en esta parte de la cocina vamos a tener estas recetas que podemos hacer de un día anterior. Así es. ¿Sí? Entonces, coméntanos qué vamos a hacer. Mira, esta receta la puedo hacer la noche anterior y dejarla en la nevera. Ok. O también es una receta súper sencilla, o como el señor José nos comentó al principio, también puede ser una buena merienda. ¿Ok? Me gusta. ¿Por qué? ¿Qué vamos a utilizar nosotros aquí? Vamos a utilizar tortillas de su preferencia, blancas, integrales, cualquier tipo de tortilla. ¿Ok? Esto es algo que también estuvo viral en redes sociales. Simplemente acá lo traemos como una opción de desayuno o de merienda saludable que puedo hacer el día anterior o me va a tomar muy poco tiempo. Tenemos los ingredientes en pantalla. ¿Me ayuda, José? Ah, claro. De ingredientes tenemos tortilla, puré de aguacate, tomate, pavo y queso. Eso está sencillo. Algo bastante sencillo. Y mira qué bonito se ve en pantalla. Lo colorido. Lo sencillo lo vamos a hacer de manera divertida y bonita. Adelante. ¿Yo qué voy a hacer? Me poncho acá el señor director. Tengo acá una tortilla. A esta tortilla yo le voy a hacer un corte. Ok. Un corte, digamos, radial, del centro hacia afuera. ¿Ok? Ok. De esta manera yo tengo este corte, que es lo que me va a permitir hacer estos dobleces. Okay. Yo tengo unas acá previas, usted las puede guardar así en la nevera, pero yo puedo, si las voy a hacer el mismo día, yo lo que voy a hacer es colocar entonces los ingredientes en la parte interna, en cada cuadrante de esta circunferencia. Uh-huh. ¿Ok? Visualmente lo vamos a dividir en cuatro y voy a colocar los ingredientes. Yo corté los ingredientes de esta manera para que sea más sencillo. Puedes simplemente doblar una rebanada para que sea algo práctico y sencillo. Es algo que puede hacer con el relleno de su preferencia. ¿Con qué tú lo rellenarías, Isa? Yo le pondría pollito. También. De hecho, aguacate. Se hacen versiones, podemos hacer tipo reina pepiada. Podemos hacerla. Podemos hacerla mexicana. Maíz, pollo, con carne aguacate molida, y carne gallo. Molida. Ay, amo. Entonces, yo tengo acá, ideal, un puré. Yo tengo acá el aguacate. ¿No se nos oxida el aguacate? No, porque el aguacate lo que tenemos que colocarle es un chorrito de limón, ¿ok? Para que no se oxide. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me encanta ese truco. Mira, yo acá voy a sola para acá, acá y acá. Y de esta manera tengo esta tortilla, ¿ok? Que la, después, ¿qué voy a hacer yo el día siguiente? Puedo consumirla fría, pero fría es como medio aburrida. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Las colocamos en un sartén que yo tengo acá precalentado y le vamos a dar vuelta y vuelta, aproximadamente un minuto por cada lado. Hay otro tip importante, muchachos, que hay gente que coloca, podemos colocar un poquito de queso, como la tortilla que hicimos la semana pasada que tenía queso. Coloca, ¿lo hiciste con qué queso? Disculpa. Utilizamos queso mozzarella. Mozzarella. Sí. He visto que lo hacen también con parmesano, con ¿no? Parmesano que hacen como una también. Costrica. Exactamente. Qué divino. Lo perfecto. Podemos hacer con un tipo de queso este. Uh-huh. Yo coloco el queso y coloco mi tortilla sobre ese queso y eso también me va a dar una corteza crujiente y además el queso derretido es delicioso.